Doncs continuem amb el grup parlamentari de la CUP Crida Constituent i té la paraula la diputada Mireia Boya. Gracias, señor Silva. Por primera vez he sentido el respeto del Poder Judicial al Parlamento de Cataluña. De hecho, le doy las gracias sinceramente y la lástima es que a usted le han echado del Poder Judicial. Le han dado un palo. El palo y la zanahoria. Seguramente la zanahoria no las la llegaron a ofrecer, no lo sé, pero en cualquier caso, el palo que ha recibido de esta trama, organización criminal, llamémosla como queramos, es bastante espectacular. Le voy a hacer preguntas cortas y así podré entrar un poco más en detalle completando las intervenciones de los compañeros diputados. Usted ha dicho que no hay separación de poderes. La pregunta es, ¿quién manda? ¿Es Lesmes, el presidente del Consejo General del Poder Judicial? ¿Quién más? ¿Qué otros fiscales hay implicados? ¿Está el ministro de Justicia? Sí. A ver, en un régimen donde no existe separación de poderes, nos tenemos que ir inmediatamente a lo que sucedía, podemos volver al vecino francés, antes del año 1774 aproximadamente. Lo que sucedía es lo que sucede hoy, que todo el poder está acumulado en muy pocas personas. En una plutocracia, como ha destacado el representante de Ciudadanos, y yo he estado de acuerdo, esto se suele concretar en determinados elementos políticos de ciertos partidos, ¿no? Y en el caso de España, donde ha habido un bipartidismo bastante agresivo y bastante visceral, con una cierta participación de Izquierda Unida, que en algunos momentos ha tenido aspectos muy oscuros y en otros no, ha sido brillante, bueno, pues encontramos que este poder está determinado por los jefes del partido. Y yo creo que esto es lo que se hace eco el fiscal anticorrupción cuando dice que él es el jefe. Cuando él dice, bueno, como yo soy el jefe, pues es muy difícil que me echen. Y esto es lo que yo decía y recomiendo a la representante del Partido Popular que lea a Carl Schmitt y a toda la historiografía teórica sobre Carl Schmitt. Esto es lo que nos lleva a un régimen de carácter autoritario o totalitario en parte. Estamos en sistemas muy mixtos, donde hay aspectos democráticos, donde la sociología ha avanzado enormemente y el poder establecido, cuando es un poder bastante autoritario o bastante concentrado en muy pocas personas, sabe perfectamente colocar ganchos, porque, claro, el marketing ha avanzado muchísimo y sabemos lo que es establecer un gancho social y establecer bucles, cortinas de humo y todo esto. Pero lo básico es entender que en España el poder se concentra a nivel político en las jefaturas del bipartidismo y hoy que gobierna el Partido Popular, pues en muy pocos despachos del Partido Popular. Y esto lo vemos sistemáticamente en las Cortes Generales. El mero hecho, mire, el mero hecho de que cualquier proposición de ley se tenga que poner en la cola de un proyecto de ley, ya a uno le llama la atención, ¿no? Que no haya la más mínima modulación en ese sentido. Y el mero hecho de lo que hemos venido comentando acerca de cómo funciona el aparato judicial. Entonces, ¿qué sucede cuando hay una concentración de poderes tan intensa? Que los demás poderes se ponen en la cola y que, por tanto, el receptáculo del Poder Judicial, que está en el Consejo General del Poder Judicial, sabe quién la ha nombrado, sabe a quién se debe, esos son los intereses que predominan, son los intereses hegemónicos y tiene que someterse a ellos, porque si no, pues que le pregunten al anterior fiscal general del Estado lo que puede pasar. Sí, pero yo insisto, quería hacerle preguntas con respuesta breve para no repetir lo que ya ha dicho. Y es que es muy sencilla la pregunta. ¿Quién coordina todo esto? No solo la Operación Cataluña, sino la guerra sucia, las cloacas del Estado. ¿Es el Poder Judicial o estamos hablando del jefe del Gobierno? Lo que se pone de manifiesto en la Operación Cataluña es que la Judicatura no interviene en absoluto. Hay un magistrado que interviene, pero que está al frente de una oficina antifraude. De ser ciertos los indicios que aparecen ahí, es una operación orquestada desde el Ministerio del Interior. Y, por tanto, es el ministro del Interior, según los indicios que ahí aparecen, el que tendrá que explicar cómo es posible que se graben conversaciones en su despacho, si es verdad, si no es verdad, quiénes han intervenido, qué policías, por qué, si lo hacían por libre, si no. Evidentemente, hay un tema muy importante cuando se concentran los poderes. Por eso se acabó el antiguo régimen. Y es que esa concentración genera anarquía. Los poderes, cuando se concentran de una manera radical, dentro de ellos generan anarquía. Y puede ser que haya una policía que tiene una deriva, el Ministerio del Interior otra, y que haya una serie de corpúsculos que no se entienden. Esto solamente se sabrá si se investiga.
Si se investiga y a tiempo, se depurará convenientemente. Ya extraña mucho lo que se tarda en abrir una investigación penal acerca de estos hechos. Usted ha sido víctima de esta guerra sucia. ¿Quién dio las órdenes que provocaron su inhabilitación? Nosotros empezamos a percibir un ambiente de máxima hostilidad el mismo día que se tomó declaración a Blesa, en diciembre del año 2012, concretamente el 28 de diciembre. Fue una casualidad que fuera ese día, igual que fue una casualidad de que la querella inicial de esa causa fuera también del 28 de diciembre. A partir de ahí, a partir de ese momento, prácticamente a la semana siguiente, ya se nos anunció que iba a haber una inspección en el juzgado, un juzgado que había sido inspeccionado un año antes con felicitaciones por parte del presidente del Tribunal Superior, y a partir de ahí hubo una avalancha muy trabada en la que nosotros no sabemos cuál es la trama concreta de los que intervinieron ahí, porque como no se investiga, es que como aquí no se investiga nada más que lo que interesa, por aquello, insisto, del amigo al favor y el enemigo la ley, pues no lo sabemos exactamente, pero lo que sí sabemos es que los distintos agentes que intervinieron lo hicieron de una manera absolutamente falta de fundamento. La querella de Mois era para nosotros algo inconcebible de entender, la actuación del instructor en la causa fue tan inconcebible de entender que cualquiera puede imaginar que si tú ingresas en prisión a alguien a la vista de unos correos y no te dejan examinarlos, pues se han cargado toda la causa, porque ese es el fundamento de que tú lo ingreses en prisión. Y aquí no solamente no se dejaron examinarlo, sino que además el instructor dijo que se podía, que no se podía, que se podía, que no se podía, que se podía, que no se podía. Estos fueron los cambios de opinión de un instructor en una causa penal en un país occidental. Entonces, bueno, a raíz de todo esto, sí, nosotros sí entendemos que hubo una situación en la que había que apartar a alguien como fuese de la carrera judicial, porque en aquel momento, bueno, la agenda política no podía soportar descubrir lo que después se está viendo de una manera sumamente fragmentada, y es que una entidad financiera ha sido llevada al hundimiento como consecuencia de una gestión muy probablemente criminalizada. Ya hay una sentencia de condena respecto de las tarjetas Black, pero eso no era el nudo de lo que nosotros investigábamos. Las tarjetas Black las dejamos en una esquina del despacho porque era un tema muy, pero que muy secundario. O sea, eso es, entiendo, el palo, que es la zanahoria. ¿Y la zanahoria está en Panamá? La zanahoria tiene que venir Lesmes y explicar qué entiende él por zanahoria. Si él entiende por zanahoria que al juez que se porta bien, él le regala un ascenso, eso es prevaricar. Si por la zanahoria entiende que si un juez hace lo que él espera y todos esperan que haga, sin más mérito, y tiene un reconocimiento en la forma de un puesto de trabajo mejor remunerado, eso es una prevaricación. Eso no es posible. ¿Eso ha ocurrido con los jueces que están relacionados fiscales con la Operación Cataluña? A ver, en el caso de la Operación Cataluña, que yo sepa, lo que ha sucedido es que ha entrado el fiscal anticorrupción y se ha llevado por delante a los que estaban investigándolo. No entiendo por qué, no ha explicado por qué, de manera… Yo creo que este tipo de decisiones tienen que ser transparentes, porque si no lo son, volvemos al tema del monarca absoluto, que decide lo que le da la gana porque le da la gana. Yo llego a la Fiscalía Anticorrupción y quito unos fiscales, porque los quita. Mira, llevan tiempo acumulado, se lo saben, están trabajando, están haciendo lo que toca. ¿Tienes algún motivo para quitarlos de ahí? Porque tienes que hacerlo con algún fundamento. ¿O resulta que tú mueves y quitas las piezas en un tablero como si fuera tu juego de damas particular? Tú estás en la función pública. Tú estás al frente de un organismo que constituye una esperanza para todos los ciudadanos españoles, que se pueda luchar adecuadamente contra la corrupción. Yo creo que esto todos los partidos políticos están de acuerdo al día de hoy, ¿eh? Al día de hoy, que ha costado mucho, ya todos dicen, oye, lo de la corrupción es el principal problema del país. Bueno, yo creo que si vas a hacer algo, si vas a tomar determinaciones que son relevantes, las tienes que explicar. Y no se explica, cuando no se explica algo, la ciudadanía tiene derecho a promover que se investigue, que se sepa y que se averigüe por qué se hacen las cosas. ¿Y usted cree que todas estas zanahorias que nos está contando y que quizás algún juez ha recibido, quizás las tenga en Panamá o en cualquier otro sitio,
¿Son el motivo por el cual la Fiscalía no ha transcrito todas las grabaciones que han salido a la luz pública relacionadas con la Operación Cataluña, que nos explicaban los compañeros de Público hace unos días? ¿Por qué no se ha iniciado un procedimiento judicial y no se ha transcrito con toda fidelidad unas grabaciones, y por qué no se ha hecho lo que explicaba, ¿no?, todo el procedimiento judicial de comprobar la fuente? ¿Por qué se ha negado la Fiscalía? Motivos para negarse no tiene, legalmente hablando. Si es verdad la mitad de lo que dijeron tanto Patricia como Bayo, más o menos lo que he ido leyendo que expusieron aquí, son delitos gravísimos. Esto entronca con el artículo 408 del Código Penal. Comete delito quien está llamado a perseguir el delito y no actúa en consecuencia. Es el delito de no perseguir delitos. Si la Fiscalía ha encubierto o se ha negado a llevar a cabo determinadas actuaciones, cosa que ya viene un poco repetida, porque también respecto a Ignacio González parece como una negativa que se hicieran determinadas escuchas que eran legales y hubieran estado bien fundamentadas, y sin embargo esto tampoco se hizo. Es decir, si hay una retención, si se está deteniendo de una manera obstruyente lo que debe ser la investigación judicial, pues estamos ante conductas gravísimas. Pero lo que hace falta es, en primer lugar, investigarlo, y en segundo lugar, si no se investiga, denunciarlo, decirlo claramente. Y esto no son opiniones, es el marco legal que nos hemos auto-otorgado. Y si ese marco legal tiene que jugar para todos. No puede jugar para unos casos sí, para otros no. Aquí acelero, aquí retengo, aquí freno. Esto no es imaginable en el ámbito del Poder Judicial. Genera un desprestigio muy profundo en las instituciones. Los británicos lo saben desde el siglo XVI. Las instituciones requieren legitimidad. Si no hay nada más que potestas y autoridad, las instituciones no funcionan y se hunden. Y esto en un país que ha protagonizado 13 quiebras financieras y no sabemos cuántos cambios constitucionales, pues debería de tomarse en cuenta de una vez por todas. Todo esto se debe investigar en un sentido radical. Si es verdad lo que comentaron estos periodistas, esto es tremendo. Y si Fiscalía no actúa, pues tendrá que actuar alguien desde alguna plataforma en forma de acusación popular. Claro, porque no hay más remedio, porque investigar hay que investigar. Lo que no se puede es quedar así. Y ya casi para finalizar, casi, con todo lo que usted ha explicado aquí, habiendo llamado al Estado español, habiéndolo tratado de Estado totalitario, habiendo dicho que no hay separación de poderes, habiendo dado algún nombre de fiscales del Poder Judicial que presuntamente están implicados en la trama Operación Cataluña, con todos los detalles que ha dado y con toda la contundencia, ¿usted cree que alguien se querellará contra usted por difamación? Ya se está dando prisa. No, si se querella, que se querelle. Esto está publicado. Tengo dos libros publicados, ya se les ha ido el plazo. ¿Alguien se ha querellado? No, no, que se van a querellar. Yo esperaba las querellas. ¿Y por qué cree que no hay querellas? Porque cuento lo que hay, es verdad, y se puede contrastar. Tanto en la justicia desahuciada, España no es país para jueces, ese es el subtítulo. Y la verdad sobre el caso Blesa, radiografía de la corrupción financiera. Yo esperaba alguna respuesta, ¿no? Pero bueno, es que también la verdad tiene esta dureza. Además, la verdad suele salir a flote, yo siempre lo he dicho. Ahora, quisiera matizar, España todavía no es un régimen totalitario. Los regímenes totalitarios es verdad que empiezan con detalles como las goteras de las casas. O sea, uno tiene, mira para el techo y hay una gotera. La gente sabe que la tiene que arreglar, porque si no, un buen día se te viene el techo encima. O igual no. España no es un régimen totalitario, pero sí es un régimen de corte autoritario, no democrático. Globalmente considerado, no lo es. ¿Una tiranía? No tiene la forma de la tiranía, porque en la forma política de la tiranía no era tan grave como lo de ahora. El tirano era fácilmente localizado y ya en el acta de habeas corpus se vio perfectamente cómo varios nobles podían colocar al tirano, Juan Sin Tierra, y ponerlo en evidencia. Esto es mucho más complicado que una tiranía. Roger
Stone se lo puede explicar perfectamente. Esto es bastante más complicado. Aquí estamos ante unos partidos políticos que han aprovechado una situación que no se ha venido a resolver hasta la emergencia de partidos nuevos, hasta la ruptura del bipartidismo. Se han hecho con el concepto de representación democrática desde un punto de vista muy falseado, desde un punto de vista de la representación mediante unas listas que no conectaban en absoluto con la población. Esos líderes se deben a su partido político, no se deben a la gente, porque la gente no les vota. La gente vota a la lista, no a ellos. Ellos no se deben a su gente, como sucede, por ejemplo, en Francia, donde el sistema sí es auténticamente representativo. Y esto no solamente ha sucedido así, sino que se ha entroncado una pirámide donde dentro de cada uno de esos partidos, y esto lo hemos visto con la crisis tan tremenda que acaba de sufrir el Partido Socialista Obrero Español y que no ha terminado, porque ahora vamos a ver qué es concretamente lo que ha ganado Pedro Sánchez y qué es lo que va a poder hacer. Y vemos las dificultades tan tremendas que tienen estos partidos para generar ciclos nuevos. Mire, en Francia, Manuel Valls perdió las primarias. ¿Alguien ha oído algún problema? ¿Pasó algo? ¿A que no? Las perdió, se acabó, viene otro y hasta luego. Aquí es mucho más complicado porque partimos de esa raíz que en el sentido histórico es peor que la tiranía porque tiene una capacidad de engaño y de fabulación muchísimo mayor.